No, es como que estaba sobrepasado absolutamente por la situación de los hijos y del marido. Ella sola llevaba adelante prácticamente la casa, trabajaba todo el día, empleada doméstica, y bueno, se le iba del control de los hijos y el marido llegaba y era bueno, todo violencia, ¿sí? Es decir, que este chico era un emergente de toda esa situación familiar muy grave, pero la escuela hizo el informe de la defensoría, ¿sí? Este chico no tenía un riesgo de vida inmediato, porque bueno, estaba inmerso en esa situación desde que nació, desde antes, sus hermanos también, vivía en ese ambiente. No tenía lesiones físicas de maltrato, sí tenía el descuido, la suciedad, la ropa, y bueno, la defensoría intervino, se hizo ¿Y había que trabajar sobre las adicciones con ese niño? y sí, seguramente sí, después sí. Primero que todo fue una intervención judicial en la familia. Se hizo una exclusión del papá, que era violento y adicto. A los chicos, a los dos mayores, a los dos adolescentes también se trató de hacer algunas intervenciones, lo que pasa que bueno, uno tenía 15, el otro 16, estaba muy, muy complicado, pero se hizo intervenciones en adicciones con los dos más grandes y sobre todo con lo que se trabajó mucho fue con la mamá, mucho trabajo con la mamá de apoyarla y de sostenerla, ¿no? En su papel, digamos. Porque era la que sostenía la familia. ¿Y se pudo revertir la situación? Y se está trabajando con esa Ah, familia, sí, se sigue trabajando. No tienen un cierre lindo todos los casos. Lo importante es que se hizo algo. Es decir, que había que intervenir y se intervino, ¿sí? ¿Se puede ayudar a una persona en contra si no, si él no? No, si no quiere, no. No. Es una enfermedad muy complicada el alcoholismo. Sí, que lleva muchas otras. Sí. Por ahí es lo primero es el consumo, pero después eso lleva a un montón de otras situaciones. La violencia muchas veces es desencadenada por el consumo.